Brothers, ¿cómo están? Yo soy Michelle y en el video de hoy me voy a pintar el pelo porque la cuarentena ya me afectó. Este video ya lo quería grabar desde hace mucho tiempo porque nunca me he pintado el cabello. De hecho, esta va a ser la primera vez y pues vamos a ver cómo nos funciona. Luego se me olvidó decirles que si ven eso es que les tengo una sorpresa muy grande y que creo que no se las van a esperar, ni yo tampoco, estoy en shock. Y pues pronto les contaré en un video, yo creo que en una semana, así que esperen tantito. Así que así se ve mi cuarto raro. Y antes de que empecemos con este increíble video, les invito a que se suscriban, también denle like al video por si quieren más videos como este y quédense hasta el final porque les voy a mandar muchos saluditos. Así que acompáñenme, vlogs. Esto de agua hasta arriba porque esto es un cuarto, ya lo medí con una jarra que está por ahí abajo y pues es la misma medida. Ok, ya lo estoy llenando. Soy un poco nerviosa, bloggers, porque no sé cómo vaya a resultar esto, entonces pues ay, a ver qué tal. Creo que sí está bien. Ay, me pasé. Y lo vamos a meter aquí. Ay, con cuidado. Listo. Ay, creo que no se salió. Nah, no se salió. Ok, vamos a cerrarla y le voy a poner un minuto. Así que esperemos. Caliente. No, tiene que estar más caliente. Creo que le voy a poner otro minuto más. Listo. 346 minutos más tarde. Así que voy a agarrar esta. Uy, creo que ya está caliente. A ver, espérenme. La voy a poner aquí. Sí, ya está caliente. Entonces, vámonos al set. Listo, vloggers, pues aquí estamos ya. Entonces le voy a poner el polvito. Está muy caliente el agua porque tiene que estar hirviendo. Y pues vamos a ponerle todo. Me amarré el pelo para que ahorita me lo ponga bien. Bueno, me lo voy a soltar otra vez, pero para que no me estorbe. Y pues es este color, es como... ay, es como un color lila. Ven, hagan, acérquense. Ay, miren, sale como azul ahí. Y huele bien rico, vloggers. Vean, tiene como... ay, parecen venas, vloggers. No sé si vean bien. Ay, ya se puso bien morado. Bueno, creo que ya es todo. Listo. Ahora dejémoslo por acá. Y bueno, vamos a revolverlo. Este es como un color uva. Ay, era azul. Ay, qué onda. Bueno, tiene como tiene como rastros de azul. Parecen venitas. Guacala. Lo tengo que revolver bien. Ay, vloggers, mi voz se escucha bien ronca. Y pues a ver si me agarra el color. Se me olvidó, vloggers. Creo que ya lo hice mal. Porque vi en el tutorial que mientras le ponías el polvo lo tenías que revolver. Ay, no. Bueno, ya ni modo. Y si ustedes, vloggers, tienen Kool-Aid, pues ese sí les sirve mucho porque ese pues pigmenta más. Este pues es una marca, no sé qué marca es, pero pues se ve buena, entonces... a ver si nos agarra el color. Y de por sí ya está bien morado esto. Pero no sé si me queda el pelo como pegostioso. Rayos. Bueno, y lo voy a mezclar bien. Y ahorita lo vuelvo a meter al congelador. Al congelador. Al microondas para que agarre bien el color. Listo, creo que ya está. Ahora vamos a llevarlo al congelador. ¿Qué me pasa, vloggers? Al microondas. Vamos a llevarlo mejor ya al congelador. Acompáñenme. ¡Ya lo tiré! Lo peor de esto es que mi mamá me está grabando, pero qué raro que no me esté diciendo nada. Me voy a meter por 2 minutos. ¡Esperemos, vloggers! ¡Listo! ¡Ah, no se salió! Vloggers, quedaron como grumos. ¡Uy, se ve el vapor! Ya salpicó un poquito, pero bueno, ahorita le limpiamos. Vean eso. ¡Ay, no me voy a quemar el pelo! Que lo está sacando mi mamá. Y vámonos al set. La técnica de los mexicanos con trapo XD. Listo, vloggers, pues así salió. Así que nos lo vamos a poner en el cabello. Déjenme ver las instrucciones XD. Pero bueno, pues está bien bonito el color. A ver si me agarra. Ay, qué bonito, pero me acordé que aquí yo grababa mis videos. Ponía la cámara aquí. Ay, qué bonito. Bueno, pues aquí yo grababa mis videos. Y también tenía otra cama aquí.
Y también aquí yo grababa todos los videos. Y aquí. Bueno, ya sigamos. Mi mami me va a prestar una de estas cosas que... para el pelo. Para ponérselo aquí. Y pues me lo voy a poner en las puntas porque no queremos todo el pelo. Bueno, bloggers, mi mamá me hizo ponerme esto para que no manchara. Yo no sabía. Me puso estos guantes y esta cosita que es como para pintarse el pelo. Y pues vamos a comenzar ya porque esto se va a enfriar. Se supone que en el tutorial decía que agarrabas esto, bueno, con la mano, pero te ibas a quemar. Entonces mi mamá como me prestó esta cosita, pues ya. Vamos a comenzar. Yo lo voy a poner aquí en las puntas. No creo que agarre. A ver, así. Nunca me he pintado el pelo, blogger, ayuda. Y así. Tengo miedo. Uy, se me queda el pelo feo. No sé cómo está saliendo esto, blogger. Y pues yo tengo el pelo medio clarito. Porque no sé por qué en los videos no se ven. Pero es como castaño y tiene como doradito. Está bien bonito, entonces. Si no me creen, ahorita se los enseño, pero no sé por qué en la cámara, pues no. ¿Cómo me lo voy a poner de atrás? ¿O así, ma? ¿Así? ¡Ay, no! Me voy a quemar. Se supone que esos... No, eso no son las puntas, bloggers. ¡Ah! ¡Está muy caliente! Antes de ponérselo, tienen que peinarse. ¡No estoy viendo resultados! ¡Help me! A ver, así y con este así... Señora del tutorial, si no me sale va a ver. ¡Ay! ¡Está muy caliente! Bueno, a ver si está saliendo y estoy batiendo todo. O sea, vean, es como... ¡Ay, no sé! ¿Se ve? ¿Sí se ve? No, pues no sé, bloggers. Ayuda. Es que se ve igual a mi pelo. Es cuarentena, yo quiero pintarme el pelo con Kool-Aid, pero no está saliendo. Mami, si lo pruebo contigo así, solo ese mechón. Para ver si sí. Agarre de aquí. Y a la señora del tutorial, luego le agarra. Ah, pues a mi mamá sí le está agarrando, bloggers. Ay, no sé si puedan ver. Bueno, ah, no. ¡Órale! No, pues yo creo que tendrías que tener el pelo como más güerito para que te agarre, ¿no? A ver. Ay, que está bien caliente. Ay, vean, sí, a mi mamá sí le está agarrando, bloggers. Entonces debo de tener el cabello rubio para que agarre. Y sí lo agarró a mi mamá. O sea, sí agarró como rosita, salmón. Casi nada, pero bueno. Blogger, sí está agarrando. Ya estoy feliz porque sí está agarrando. Vamos a agarrar como un pedazo y nos lo ponemos aquí para que esperemos en una hora resultados. Es así, ¿no? Que no veo, blogger. Ok, creo que no es tan apretado. Ahora del otro lado agarremos otro poquito. No, bloggers, esto no son las puntas, esto es todo el pelo. Mami se lo está pintando más porque creo que sí le gustó, bloggers. A ver, pásenmelo. Listo, parecen tacos con quesadillas. Y se supone que después de esa hora te tienes que enjuagar el pelo. Pero pues si no sale, obviamente me voy a tener que bañar. Pero si sí sale, solo lo voy a enjuagar. Y obviamente después de enjuagarlo me voy a bañar, pero con delicadeza. Y pues bueno, esperemos una hora, blogger. 8 p.m. y un minuto. Bueno, blogger, ya sonó la alarma. Ya son las 2:03 porque a la 1:03 acabamos. Así que me voy a enjuagar mi pelo. Y pues como vieron, mi mamá ya se lo enjuagó, entonces pues ahí así le quedó. No sé si a mí, y le quedó como rosita, está bien padre. Entonces pues me lo voy a enjuagar mi cabello. Listo, no veo resultados, bloggers.
se ve mi cabello así normal, pero no veo el rosita morada. Así que vamos a mi cuarto y a ver si en el sol se ve. Bloggers, ya está medio seco y creo que sí, bueno, sí agarró, pero muy poquito, no sé por qué. Pues sí se ve, pero como que nada más en el sol y eso es nada más poquito. Entonces no creo que la cámara se pueda ver tanto, pero bueno, pues así salió. Es que en serio no se ve tanto, pero bueno, de las partes como de acá atrás se ve nada más, pero un poquito. Entonces, pues no sé si esto sea fail o no, pero el chiste es que sí salió y nada más poquito, o sea, ¿qué es eso? Y del otro lado estoy apuntando con el espejo para que puedan ver. Esta parte como que salió más, entonces pues así salió. Entonces, pues como les digo, no sé si describirlo que sí salió bien, pero yo digo que de las partes de atrás sí salió. Y pues, bloggers, espero que les haya encantado este video. No sé si haya sido un fail o no, pero pues el chiste es que sí salió poquito, pero salió nada más. Y vamos con los saludos. Hola, bloggers, saludos para Robin Mociños, Gandhi Yaretsi, It's Juani, Grecia ST, Jime08 Prip, Maite Ofgar, Emok Studi, Regina Zoe 21, Jaden Comin, Nelly Yomajo Zavala, Fernanda Alvarado, Adrián Belarenas, Lucy Psicosis, Piquitina, Tania Robles, Esmeralda Punto Chapulí, Xiomara Cuevas, Sara Martor, Fátima RG, Easy Star, soy fan de Mitch Vlogs, Daniela 108, Camila Martijay, Jimicom 101, Azulteca 188, Itzel Aguilar, Itzalbert, Polita-Bajo, Alex EB. Y esos fueron todos los saludos. Recuerden que si quieren un saludo en mi próximo video, lo único que tienen que hacer es tomar el screenshot de este video, mandármelo a mi Instagram, estoy como @michelledecont, ponerle hashtag salúdame a mí y así ya tienen su saludo. ¡Adiós! Espero que les haya encantado este video, bloggers. No sé por qué no me salió, yo seguí de pies a cabeza todas las instrucciones, pero pues ya ni modo, lo intentamos, quedó mi pelo muy pegostioso, un poquito, no tanto, pero pues bueno, ya ni modo, o sea, sí se alcanza a ver, pero no como pensé que se vería. Y con esto me despido, adiós, adiós, adiós.